También quiero destacar la respuesta de la provincia, realmente inmediata. Yo en horas de ayer, domingo, a las 7 de la mañana estaba ya en comunicación con el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que ponía a la policía de la provincia a disposición, con el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massey, quien también se ponía a disposición y en horas de la tardecita anoche llegaba alguna ayuda ya desde la provincia para la gente que ha sido afectada. Y también con el ministro Facundo Torres, el nuevo ministro de Gobierno, que en contacto ponía a la provincia desde su ministerio de Gobierno a disposición. Otra gestión importante con respuesta inmediata fue la que hicimos frente al Ministerio de Aguas, del ministro Fabián López, a quien le solicitamos maquinaria pesada. Y es así que ayer por la tarde, a las 3:30 de la tarde, teníamos un ingeniero de hídricas, el ingeniero Sergio Moreno, ya en contacto con nuestros profesionales. Y alrededor de las 6 de la tarde empezaba a llegar la maquinaria. Hoy tenemos dos retroexcavadoras, ayer ya estaban trabajando en el sector noroeste de la ciudad, por la calle Soler, del frigorífico, unos metros al norte. Y el trabajo sobre los canales, se están haciendo trabajos sobre lo coyuntural, en donde entendemos que hay que ampliar alguna zona, sobre todo estas que te decía, del noroeste y también del sureste, en la zona de Brasil y Falucho. Y además vamos a aprovechar las máquinas que hoy tenemos. Una estaba en El Tío, otra estaba en San Francisco y por eso se movieron rápidamente con carretones hacia Morteros, para ver si podemos avanzar sobre algún trabajo pendiente y que queremos solucionar respecto a canales. Entendemos que podemos tener las máquinas hasta el miércoles, vamos a ver si lo podemos extender hasta el jueves o viernes para avanzar con esos trabajos.